Bueno, hola, muy buenas noches tengan todos ustedes. Espero que les haya agradado la primera pieza. La primera pieza tiene el nombre de danza número 2, en el cual fue compuesta en honor a los danzantes, conocida como los concheros. La siguiente pieza se llama El gato de colores. Esta pieza fue compuesta por el coro, igual del programa de Vientos Musicales, pero de Doctor Mora. Esta noche no nos pudo acompañar por cuestiones de tiempo, pero con ellos estuvimos platicando mucho del por qué habían compuesto esta pieza. Y les preguntamos que cómo había surgido el hablar de un gato, ¿no? Dice que un día estaban eligiendo el tema con su maestra, que se llama Blanca, y ella traía un suéter delgado muy bonito con 3 gatos de colores, en el cual decidieron inspirarse en ellos. Otra de las preguntas fue cuál fue su inspiración, aparte del suéter. Que los gatos, ellos vieron que los gatos eran bonitos y que al igual les gustaban los colores, y pues que ellos querían hablar de lo que les gustaba. Y la última y la más importante, que era qué querían transmitir con la canción. Dice que quieren que cuando las personas escuchen su canción, recuerden a sus gatos y que los amen, porque sus gatos los quieren a ellos, tanto vivos como los que ya fallecieron. La canción les recuerda sobre todo a sus gatos que ya no están con ellos. Gracias. Thank you.
continuación vamos a tocar un vals, la cual es una pieza que busca el rescate de este bonito baile, sobre todo de la región de Guanajuato, del vals de Guanajuato. El propósito de tocarla es pues transmitirle a nuevas generaciones lo que es un vals y a la cercanía con la cultura de nuestro estado de Guanajuato. Gracias.